Hola a todos, amigos. Estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends. Y esta vez os traigo la review del General Alces, un monstruo que se puede comprar en la tienda de equipo. Tengo que decir que no está disponible ahora mismo en la rotación que tenemos, pero seguramente más adelante se, se pueda comprar. Es básicamente un soporte de planta orientado a curar. Aunque también se puede poner un poco, no me sale la palabra en español, del rol, pero de, de molestador. De, de esto que dan por culo. ¿Vale? De estos monstruos que tienen veneno, reducción de daño, noqueo, en fin, cosillas por ahí sueltas, no es la gran cosa, pero siempre y cuando no tengas nada que hacer que no sea curar, pues haces esto. Entonces, básicamente, mi set de ataque de General Alces es de molestar al enemigo y luego le he dejado, por supuesto, Bálsamo Natural, que es una curación a un aliado del 100%, por lo cual esto molesta un montón. Pero tengo que decir que hay básicamente dos formas de utilizar a General Alces que ahora comentaré. Decir, como siempre, que he pillado comentarios de los anteriores vídeos. En este caso he pillado cuatro comentarios de gente que me está pidiendo la review de General Alces y en este caso son Omar Ojeda, que no podía faltar, Omar, porque me la llevo pidiendo no sé desde cuándo. Además, día a día, hay un tío persistente. Leonzo López, Cerbero, XC, XK y luego Nacho eh, BitCR. Así que un saludito y una bendición a los cuatro. Y como ya sabéis, con el hashtag. Eh, uy, por ahí Omar ha, se ha puesto JoputaReview. review. Vale, pues se ha colado. <laughs> ¡Qué cabrón! <laughs> me acabo de dar cuenta de que no tiene el hashtag de review, eh. iba a leerlo. Eh, pero tiene el hashtag de Joputa Review. mira, ha sido, como siempre, casualidad de la vida, que en este caso lo he encontrado. Pero, <laughs> igualmente me lo había puesto otras veces con review pero ya sabéis, el hashtag para pedir review es hashtag no es puta review. Eh, así que, bueno, muchas gracias por los comentarios y ya sabéis, ponedme cuál queréis que sea la siguiente. Entonces, bueno, General Alces, como estaba comentando, hay dos formas de usarse. Una forma sería full curador, full healer, que queda más bonito en inglés, healer, de estos monstruos que se dedican a curar. Evidentemente, si lo quieres utilizar de healer, le pones bálsamo natural, que es una curación del 100% con oleado, luego le pones... Flechas aliviadoras, que es una curación grupal del 35%, luego restaurar flechas, que es una curación del 20%, y me parece que en cuanto a curaciones ya está, porque una curación del 10 individual no creo que merezca la pena, por lo cual dejas seguramente las 3 curaciones y luego el impacto de arco, que es noqueo más regeneración. Entonces, ese sería un set de ataques de alces. La cosa está en que yo no suelo utilizar la curación mucho, y de hecho el otro día hice un reto, creo que fue ayer, donde metí a Dusk Aura en el equipo, que su rol es de curación, y si os dabáis cuenta es que yo la mayoría de veces estoy Full vida, porque tengo una composición de equipo que suele ser control, atacante, soporte. Y normalmente el control suele controlar al enemigo para que no me ataque. Entonces, normalmente yo no suelo curarme. No suelo curarme porque si me curo es porque ya estoy muerto. Así que no suelo, no, no suelo haber una situación en la que yo necesite una curación. A no ser que esté utilizando un equipo más tanque o situaciones muy concretas. Por lo cual, a mí, generar alces con una simple curación, bueno, simple, una curación del 100%, ya me es suficiente. Y es por eso que los otros tres ataques que le he dejado, pues son cosas distintas. Le he dejado impacto de arco, porque puede ayudarme a parar. Un enemigo, un noqueo, además me da regeneración a mí mismo. Luego, un múltiple enemigo que reduce el daño para que no me quiten tanto. Creo que viene bien si queremos aguantar golpes y después curarnos. Y por último, un individual con veneno. Si alguno de vosotros no os convence de estas habilidades y queréis dejar más curaciones, porque en vuestro caso hacéis peleas que sí que os hace falta una curación. Flechas alivi aliviado uy, aliviado aliviadoras, gracias a mí mismo. Yo lo dejaría y en lugar de estos ataques, quitaría eh, flecha envenenada seguramente. Yo de vosotros los dejaba flechas reconfortantes. Sé que no parece un gran ataque. Pero reducir el, el daño a todos los enemigos durante. Bueno, son dos turnos tampoco. No sé. En verdad, hace un poco lo que queráis. Es que veneno también reduce el daño. Pero bueno, reducción de daño grupal teniendo en cuenta que tenemos curaciones no viene mal, ¿vale? Porque no os van a quitar tanto del tirón y os va a permitir el curaros cuando estéis a poca vida. Es que el problema es que no os sirve de nada que tengáis habilidades de curación si el enemigo os mata de un golpe. Así que, como digo, yo distinguiría entre dos alces. El que es full healer, curador, o el que tiene el ataque, por supuesto, más potente de curación y luego ataques para ir molestando al enemigo. En mi caso, a mí me convence más esta versión. Eh, sobre todo en copas altas y tal, donde básicamente te matan de un golpe. <laughs> Entonces, por aquí yo pondría en cuanto a runas, full velocidad grupal, lo tengo bastante claro, eh, le he puesto tres runas de velocidad grupal y la cosa es simplemente cuando llegue su turno o molestar al enemigo o curarnos en caso de que nos hayan hecho daño. Voy a utilizarlo además en dos composiciones de PvP, en una típica de control, soporte atacante y después en un equipo un poco más tanque, quizás incluso sin control, que ahora me voy a inventar un poco sobre la marcha. En cuanto a reliquias, se le puede equipar tanto pócima como estandarte, así que en pócima es muy típico que se ponga la pócima de Uriel, pero como este monstruo es un healer si sobre todo habéis hecho un healer como yo que no tiene tantas habilidades de curación, yo le pondría una pócima curativa grande, que va también a estar curando a los aliados siempre que su vida baje del 50%, así que esta para mí sería una buena reliquia. Y en cuanto a estandarte, si tenéis el estandarte de Inbar que da energía y cura, sería el ideal pero si no, el estandarte de carga que da energía también viene muy bien, porque de los demás estandartes, la verdad que no hay ninguno que yo suela Utilizar casi siempre, el 99% de las veces suele ser el estandarte de carga para no tener que estar recargando energía y por si alguien nos hace un devorador, es como Tetis o algo de este estilo. En cuanto a la pasiva, tenemos duro 35% de esquivar efectos negativos, con lo cual está muy bien. Y en cuanto a la habilidad especial, tenemos eh, un múltiple enemigo que tiene bastante daño, veneno, y en general no me convence mucho porque creo que no pega con lo que es este monstruo. Creo que hubiera estado mejor un especial tipo cura a todos los aliados a un, al 100% de vida, ¿no? Da energía, eh, elimina los efectos negativos y cosas de ese estilo. Y luego en general con las habilidades, decir que me parece que Alces podría haber sido bastante buen soporte si hubiera tenido limpiar efectos negativos, eliminar positivos, algún grupal de veneno en vez de uno de reducción de daño individual de veneno. Yo creo que un grupal de veneno hubiera molado más pero en su lugar tiene estas habilidades que en fin creo que no es un mal monstruo para ranquear pero tampoco es de los mejores por lo cual yo de momento lo tengo al nivel 105 a lo mejor en un futuro lo ranqueo pero no tengo la verdad ninguna prisa en cuanto a soportes en la tienda de equipo me parece prioritario y mejor para ranquear Nishan Bodigar o eh, Urias Bodigar antes que general Alces y pues siguiendo ya el tema de pvp el primer equipo que vamos a utilizar va a ser Krampus de control con Alces de soporte y de atacante al Warmaster de magia el verdadero no el Cherezar este que van a sacar el Worker Hulk, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este equipo. De primeras vamos a ver. Eh, contra turno extra, por favor, no luchéis con Alces porque os van a, a reventar el culo. Los turnos extra matan antes de que te puedas curar. Así que voy a recargar por aquí porque no me convence ningún enemigo. Y de momento... Buah, tampoco es que me convenza ninguno más por aquí. ¿Qué control tenía? Krampus. Krampus. Krampus congela. Es que... <laughs> es que me pueden reventar el culo cualquiera de esto. Voy a ir contra Brian, tu chiquillo más. Que tiene Artetis y como tengo estandarte de carga, más o menos se la puedo liar. Pero vamos, empieza el enemigo atacando primero. Y a partir de aquí esto va a ser un poco la lotería. Voy a poner esto a más velocidad, ¿vale? Estandarte de vitalidad. Ahí lo tenemos, devoradores de energía. Eh, que de hecho me ha quitado bastante vida por el bonus de nivel. Hola, y cega la total. Y me parece que acabamos ya de, de perder la partida, nada más empezar. Estamos cegados totalmente. Voy a, a poner todas mis esperanzas en Walker Hulk. Por lo cual voy a gastar mi turno en curarle. Ahí se activa la pócima esta, que es cuando termina el turno. Buah, y me congelan también a todos. Pues nada, <laughs> ya me parece que el primer combate lo perdemos. Primer combate de calentamiento. Como habéis visto, las reliquias que tiene Alce, sí que aquí lo hemos podido observar, están muy bien. O sea, las reliquias no tengo ninguna queja. Creo que tiene dos reliquias, además se han activado nada más empezar. Bueno, a más empezar, bueno, una cuando empieza su turno y otra cuando ha terminado. Pero tiene reliquias muy buenas. Pócima de estandarte, son muy equilibradas y además muy enfocadas al rol que tiene. De momento, la primera pelea ha sido un desastre. Pero bueno, vamos contra el Papu Ceak. Que este tiene monstruos de nivel 100, que es más de nuestro nivel Y a lo mejor le podemos hacer algo Tiene 6400 de velocidad contra 6700 Ataco yo primero a lo justo, pero bueno Voy a atacar a como, como Krampus no congele a Voltaic Me parece que es otra vez combate perdido Pero bueno, sombras congelantes Hostia, hostia, hostia Krampus, no me hagas esto Que estamos en Navidad Pero qué tipo de broma, venga, ahí me posee a todos y me posee a todos O sea... Es que no tengo fuerza ni para gritar, me acabo de levantar, lo siento, me acabo de levantar. No, sí, sí, al final siempre grito. Si sí, es que esto es un cachondeo, esto es un cachondeo. Mi, mi congelado grupal no ha congelado a nadie. No sé ni cómo ha fallado. De hecho, en cramp, o sea, ¿cómo ha fallado en Nishan Pets si creo que es inmune a la posesión y el ataque ha impactado? Encima me como un ataque especial que me va, o sea, como si no me mata me deja en la mierda. Ay, madre mía. Pues ya está, es que ya da igual que ataque porque estoy poseído. Ya, ya. Tengo que decir que en este combate probabilidades de ganar había, de hecho altas. Pero es que es un cachondeo. Mira, esto no lo sabía. Se activa la pócima incluso muerto. Maravilloso. Pues nada, eh, tremendo combate. Hemos hecho el mejor combate de la historia. Esta review creo que va a ser muy larga por lo que veo. Aquí puedo decir 100% Real No Fake que esto va a ser una review cortita porque lo que nos falta es el tercer combate. Y a este ritmo voy a probar a Alces en el mapa de aventuras. Madre mía. Madre mía, creo que voy a sacar a Krampus. De hecho, eh, vale, Alces no está funcionando bien en un equipo como esto, también tengo que decir por culpa de Krampus. Voy a hacer, eh, había dicho que iba a probar una composición distinta, así que voy a meter, por ejemplo, monstruos que creo que pueden venir bien con Alces, como por ejemplo Gelotron, es bastante tanque, tiene en este caso una runa de vida, es inmune al control, por lo cual da igual si el enemigo ataca primero. Y luego puedo probar, por ejemplo, Flamerion, no el del 130, sino otro que tengo por ahí, o si no, Igursus o algo así. Igursus podría venir bien con dos runas de vida que tiene también igual. Y la idea sería un poco pe pelear contra alguien que no tenga posesiones. Porque ahora mismo el equipo que tengo, una posesión me revienta. La cosa es saber contra qué peleo. Porque lo que hay aquí es bastante difícil. Y luego en el registro de defensa me cago en todo, tío. Todo el mundo va a perder ahora contra mí. Cuando quiero hacer venganzas. Es que lo, lo único que puedo hacer algo es Alberto Cacho. Pero Alberto Cacho tiene a Caín. Que en el momento que ataque va a empezar con el triple daño consangrado y me va a reventar. Super Tomato posee. Nishan Pet posee, por lo cual realmente lo único que me queda es Alberto Cacho. A ver qué es lo que puedo hacer. encima tiene tres unas de fuerza. La verdad que veo chungo ganar este combate, pero bueno. Como de vale, he hecho atacan los tres a la vez. Aquí no me salva nada. Vale, evasión me viene muy bien. Evasión, protección absoluta. Eh, escudo legendafóbico. Primera vez. ¡Hala! A tomar por culo al monstruo de la review. Anda, que le ha faltado tiempo aquí al, al Nishan Pet de pie. Tenía que haberle puesto creo yo por cima Uriel porque desde luego esto es un cachondeo tremendo. Me parece que voy a echar una, una cuarta batalla en esta review, porque es que si no. Si no, lo veo bastante chunga la cosa. Vale, por aquí voy a meter un Vesubio tiene pinta. Vamos a empezar aquí a devolver habilidades, porque si no, esto no pinta nada, nada bien. Que por cierto, cosa curiosa, el enemigo tiene evasión, pero se está comiendo daño de los efectos de tortura, si no me equivoco. O sea que ahí hay algo raro. ¡Hostia! Y la protección no está funcionando. ¿Qué me estás contando? Tengo protección y no, están, y no están pegándome. Es verdad que hay un bug. Me acabo de acordar. No está funcionando la protección. ¿eh? Me acabo de acordar de eso. Vale, en cambio la del enemigo sí que funciona. ¿eh? Me cago en la madre que parió. Vaya tela, vaya tela. Vaya combate combates estamos haciendo. De verdad, aquí encima me acabo de jugar una mala pasada a los bugs. O sea, tengo protección. En teoría todos los ataques iban dirigidos hacia mí. Pero es que el otro nos ha comido un, un ataque sin razón. Y, y me he acordado de que esta mañana los de mi equipo me, se estaban quejando de que estaban intentando utilizar a Francina Frank y que la provocación no funcionaba ni cosas de estas así que ya digo y la evasión me parece que está funcionando mal porque no se está no está evadiendo realmente los efectos de tortura cosa que es un poco extraño de hecho lo podemos comprobar aquí es verdad si tiene es verdad nada, nada. si tengo que atacar por fuerzas al a neobuki se me había olvidado pues nada, esta pelea, pelea también perdida. La verdad, me gustaría que. Me gustaría enseñaros a un poquito en el, en el PvP, sin tener que entrar en el mapa de aventuras. Pero me parece que aquí va a estar complicado hoy la cosa, ¿no? No hago más que recibir palizas. Vamos a ver de esta recarga de. de por aquí. Tetis, Voltaire y Pince Charlie podría quizás hacer algo. La cosa es que el turno extra contra tres tanques. No me convence mucho. Y es que ahora la ha da dado todo el mundo por usar controles que poseen, porque Xofx también posee. Voy a recargar de nuevo, a ver si con este equipo hay algo con lo que pueda luchar. Metalhead quizás. Mira, Metalhead, Head, Y Atom Bodyguard, quizás, quizás. Puedo hacer algo. Quizás. Vamos a ir contra Stephen. A ver si consigo hacer algo contra este señor. Además, no tiene ningún monstruo de control y tal. O sea que aquí estamos más o menos en, en la misma situación. La idea, de todas formas, era meter el ataque de protección con. Es que me van a matar a Alcis. Me van a matar a Alcis sin poder hacer nada. De hecho, está ya muerto porque no tengo nada. No tengo nada que elimine efectos positivos, por lo cual me puedo curar y puedo aguantar un poco, pero que sepáis que Alces va a durar un turno, porque mientras va a estar incluso mega congelado. Vaya tela, vaya tela. Vale, pues. Por aquí viene a meter un efecto de tortura aleatorio. ¡Buah! Y me fallé. Pero, 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 pero por favor, tío. Esto ya es un cachondeo. Y encima es verdad que este tiene una habilidad de posesión. Joder a la madre que parió en esta review que no me dejan hacer una mierda. Es verdad que este tenía posesión y no me acordaba. Estaba yo pensando que tenía un grupal de noqueo. Ha tenido que hacer el único ataque. El único ataque. Pero bueno, he podido hacer Vesubio. La cosa está en que el Vesubio no está funcionando. Así que es probable que, que mi alce se lleve algún golpe. Si no es así, debería de poder devolver unas pocas habilidades y a ver si no pasa nada más. Porque es que ya, entre que me fallen los ataques y que me está troleando los juegos de una manera increíble. Madre mía, esta review es de, de broma. Una review troll es esto. Vale, a ver, dos turnos antes de que este muera En el siguiente turno lo que voy a poder hacer es Alguna habilidad y morirme Por lo menos la reliquia se está activando mientras Y también la recarga del estandarte se hará si llega a su turno Y ya por aquí... Voy a meter otro efecto de tortura, por ejemplo, en Metal Head Vale, ha he salido impactado Viene bien porque tiene un ataque con un turno extra Pero me parece que no está funcionando igualmente Y por aquí, vale, the se lo devolvemos Ahí ha salido bien la cosa Y ahora, cuando llegue el turno de este Voy a curar a Igursus en breve con Alces y la idea, yo creo que va a ser matar a Criotán. Vamos a hacer Etna con Arenas modizas y, y, y el ahogamiento. Ya se muere casi en breves. A ver qué es lo que hace. Olimpo, no, tío, tiene escudo. Y no tengo nada. Ahora no tengo nada con Alces. Así que bueno, último, último turno en el que Alces va a sobrevivir. De todas las cosas que podría hacer aquí, yo creo que lo único útil es el bálsamo natural, curamos al, al Ursus y hasta luego Alces. Has hecho un montón en este combate, que por cierto, sigo sin entender por qué Alces parece un muñeco en miniatura. O sea, yo no he visto personaje más pequeño en mi vida, no sé si lo habéis fijado, pero al lado de cualquier monstruo, Alces es súper, súper pequeño. De hecho, me acuerdo que hace tiempo hice un reto. Y me dio por ponerle un taburete. <laughs> me, fue de fue bastante tiempo. No me acuerdo qué reto fue, qué vídeo. Pero lo saqué en una miniatura y le puse un taburete. Porque era tan pequeño y quedaba tan feo en la miniatura que le puse un taburete para que fuera un poquito más alto. Y quedaba, y quedaba ya así a la par de altura con los otros. Y bueno, pues por aquí voy a meter para acá ya. Vamos a int intentar quemar a todos los enemigos. De hecho salió más o menos bien. A ver si este pierde ya su escudo. Ha tenido que recargar. Bien. Vale, tiene arenas movidizas y quemaduras. Realmente creo que... Ay, 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 los turnos. Iba a decir, creo que puedo ganar el combate Pero creo que esta frase trae mala suerte Porque ha sido decir, bueno, estaba a punto de decirla y me, y me comí un ataque especial Vale, a ver, molinos de viento Efectos de tortura a punta pala, vale Oh, ha, sal ha salido maldición, este es el efecto nuevo del Warmaster de magia, ojo, cuidado eso no lo había visto yo en mi vida. Vale, bien, bien, bien. Hemos ganado el combate. En verdad le han ganado y Gursus y Gelotron. Alces no ha hecho una mierda más que comerse la mega congelación aquella. Y pues también se aprovecho para decir un poco lo que he dicho antes. Me parece un buen soporte a Alces, pero le falta un eliminar efectos negativos o un eliminar efectos positivos. Porque me han faltado las dos cosas en esta pelea. Tanto quitarme esa cuenta tras mortal como quitarle el pedazo de escudo que tiene Cretán. Así que en resumen, Alces está bien. Y como healer es bastante potente. Y en equipos como estos, que tienen mucha vida, la verdad que que puede ayudar bastante. Pero no es un monstruo que yo vea que en todas las situaciones se le pueda dar un gran uso. Por lo cual, con el precio que tiene la tienda de equipo, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era, pero creo que eran unas 1500 fichas cada copia, a mí no me parece algo que vaya yo a ranquear de momento. Una vez que tenga a Urias Bodigar, a Nishan Bodigar y a unos pocos más de la tienda, al 130, si quisiera otro soporte más, pues seguramente Alces lo terminaría ranqueando. Pero vamos, de hecho lo tengo al 105 y no sé ni por qué. Habré comprado células sueltas o me habrá tocado en un cofre o cualquier cosa tú de estas. Vete tú a saber. Creo que lo compré en su momento para hacer review o lo que sea Y luego me tocó una copia extra en una caja Y bueno, pues realmente la review de Arce yo creo que hasta aquí Me faltan algunas habilidades por probar Y de hecho lo voy a estar probando aquí mientras me despido eh, En el mapa de aventura Pero ya sabéis que el mapa de aventura es súper súper fácil No tiene realmente casi ninguna gracia Por lo cual es que mientras estoy diciendo adiós hasta luego Puedo ir probando todas las habilidades En eh, modo por cuatro Realmente es que <laughs> incluso si me pongo un atacante aquí Por ejemplo con... Con petrolova puedo matar de un golpe. La verdad es que no me hace mucha gracia nunca hacer reviews en el mapa de aventuras porque es que es todo demasiado, demasiado fácil. Simplemente suelo meterme antes de grabar la review aquí a probar las habilidades, a ver si todo funciona correctamente y tal, pero no veo que, que esto tenga ninguna emoción ni nada de nada. Y realmente las habilidades de Alces las he estado ya probando y no tienen ningún error. O sea, lo único. lo que hemos visto en el, en el PvP. Que a veces... Por ejemplo, en esta situación, si tenéis muchas habilidades de curación, está claro que no vais a poder hacer nada. Eh, en el momento en el que todos vuestros aliados están curados y tal, lo único que podéis hacer con alces es o bien flechas reconfortantes para bajar el daño, pero si están parados no sirve de nada, o si alguien se ha quedado sin parar, por ejemplo, aquí sí que viene muy bien. Metemos el individual de noqueo mientras nos vamos regenerando, aunque la regeneración de vida muchas veces pues, no sirve para nada. Así que es un monstruo que en muchas situaciones os daréis cuenta de que no tiene mucho que hacer. Aquí, por ejemplo, vendría perfecto que tuviera un grupal de, de veneno para. En este caso, pues ir torturando a alguno de los enemigos. Pero como no lo tiene, pues nada, le metemos veneno a cualquiera de ellos para que vaya perdiendo algo de vida. Veneno a su vez no es un efecto demasiado, demasiado bueno. Pero bueno, si juntáis en este caso, esto sí que lo quería enseñar. Si juntáis veneno con reducción de daño, sí que es verdad que el daño se reduce bastante. Y como sois un monstruo que cura, esto viene bastante bien. De hecho, ahora mismo la reducción del daño que tienen es de menos 40. Que creo que es. Mmm, es que no, no me acuerdo ahora mismo cuánto reduce el veneno, pero creo que reduce un 10 o un 15. Y luego lo otro, reducción de daño es un 25. De hecho, está mal calculado ahora que lo veo, ¿no? Sí, porque pone. Reduce el poder en un 20%. Y lo otro reduce en un 25%. Por lo cual, si se suman, es un 45%. Que eso. Es que, tío, yo no sé qué han hecho. Pero estamos en la versión 7.5.3 de Monster Legends. Y hay un, una, una burrada de bugs. O sea, una burrada, eh. El de, está el de la provocación, la precisión que se suma y se resta mal. Veo que la reducción de daño también se suma y se resta mal. El impacto no está funcionando. Eh, lo, me parece que además la, los efectos de precisión y cosas de ese estilo están durando un turno extra. Aunque visualmente no lo sea, internamente están durando un turno más. Eh, seguramente hay incluso más cosas que ahora mismo yo no haya caído Así que amigos de YouTube Si tenéis algún bug más Que últimamente os esté dando bastante la lata Os aconsejo Decídmelo porque seguramente comunique todos estos bugs al soporte Para que lo vayan arreglando para las próximas versiones Seguramente muchos de estos bugs ya sean conscientes de que están y estén arreglándolos y tal, pero si se les comunica todos juntos en un solo correo, yo creo que, que lo pueden corregir mucho más fácil y ayudaría a que el juego esté un poquito más limpio. Esto realmente no ha venido hasta la última versión. Han metido un montón de cosas nuevas que de momento muchas de ellas no son visibles, pero yo creo que pronto lo veréis y, y creo que se han colado pues unos pocos de bugs. Así que lo siento mucho, pero eso por mi parte no hay mucho que pueda hacer. Igualmente creo que se ha visto más o menos cómo funciona alces y también al nivel al que lo tengo, nivel 105 en las copas que estoy ahora mismo. La verdad que veo que está complicado subir este tipo de reviews, así que aprovecharé estos últimos días de temporada que ya lo que faltan para que termine son tres días y pico, bueno cuatro días, eh, para subir reviews de monstruos que estén ranqueados, por ejemplo Super Dan o alguno de estos, así que de los que me estáis pidiendo miraré cuál madre mía que me entró ahí, pues miraré cuál tengo rankeado para poder utilizarlo en estas copas sin que me revienten el culo como me ha pasado hoy así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós